Conocer los siguientes términos te puede ayudar a comprender mejor tu proceso migratorio en Estados Unidos. Aquí te explicamos algunos de los conceptos básicos y actuales relacionados con la migración. Acción diferida. Es un acto que determina aplazar la deportación de una persona por algún tiempo. Este beneficio no le otorga un estatus legal. Asilo. Es la forma de protección brindada a los no ciudadanos que se encuentran en Estados Unidos que cumplen con la definición de refugiado. DACA. Deferred Action for Childhood Arrivals o Acción Diferida para los Llegados en la Infancia. Es un programa que protege a personas que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños y que cumplen con una serie de criterios. Dreamer. Se llama así a los jóvenes que llegaron a Estados Unidos de manera ilegal antes de cumplir 16 años. Deportación. Expulsar a un extranjero de un país. Los ciudadanos, ya sea por nacimiento o por naturalización, no pueden ser deportados. Expulsión acelerada. Se da cuando el Departamento de Seguridad Nacional expulsa administrativamente a un no ciudadano que se encuentra en Estados Unidos sin remitirlo a un juez de inmigración. Inmigrante. Según la definición tradicional, se trata de una persona que llega a un país extranjero para vivir en él, pero para el Departamento de Seguridad Nacional es cualquier persona que se encuentre legalmente en Estados Unidos que no sea ciudadana estadounidense. Parole. Es un permiso temporal de permanencia en el país. Principalmente se otorga por razones humanitarias o de salud a personas que sin él no serían admitidas en Estados Unidos. Patrocinio de refugiados, Welcome Corps. Es un nuevo programa en el que patrocinadores privados estadounidenses pueden apoyar financieramente a refugiados durante 2 años. Refugiado. Es una persona que ha huido de su país de origen por una persecución o temor fundado de ser perseguido debido a su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opinión política. Repatriación. Expulsión o regreso de un no ciudadano a su país de origen o a un tercer país. Título 42. Es una política que prohíbe la entrada a los no ciudadanos que pudieran representar un peligro para la salud y bienestar públicos. Aunque se implementó en 1944, fue activado por primera vez a raíz de la pandemia con el objetivo de evitar la propagación del COVID-19. Esta política permite expulsar a no ciudadanos de manera inmediata. Título 8. Es la norma que se aplicaba desde antes de la pandemia, la cual permite a los no ciudadanos solicitar asilo. Pero en caso de ser negado, las consecuencias legales son más severas que las del Título 42, desde órdenes de deportación formales hasta presentar cargos criminales. TPS, Estatus de Protección Temporal. Es un beneficio que permite a ciudadanos de ciertos países refugio temporal en Estados Unidos. Se otorga a nacionales de países que sufren problemas de seguridad personal debido a un conflicto armado en curso o un desastre ambiental.